Zenón Delgado, único poblador del Lago Blanco, fue gran arreador y tropero. Debió retirarse por las múltiples lesiones sufridas. Lo acompañamos hasta su hogar y ahí nos contó sus duros percances. Yo me accidenté con un caballo, me saltaron el cerco, se me enrolló y me lo puse de poncho. Y ahí me aplastaron el oído, la pelvis, tuve 7 fracturas en la pelvis. Y de ahí me llevaron el caballo hasta un vecino. Al otro día a la posta me accidenté a las 11 de la noche. Hasta el otro día a las 11 de la mañana llegué al hospital. ¿De Puerto Montt? De Pueblo, Puerto Montt. Ah, en Pueblo, claro. El estadio Ramón Caviedes. Pero... ¿Y mucho tiempo tuve que estar hospitalizado? Tuve 4 meses. Cuatro meses de espalda, dijo el otro. O sea, 2 meses y medio de espalda se llama de vuelta, pues me fierraron, no me operaron, nos fierraron a juntar la cadera, ¿no? Tuve roto la pelvis y la vejiga. Bueno, y para otros los accidentes a veces son mortales. Sí, pues. ¿Usted recuerda algún caso? Sí, pues, de un chico que tenía el valle del traidor con animales. Y traía otro caballo de tiro y el caballo se le sentó una parte angosta y se puso el caballo de poncho, lo aplastó y ahí falleció. Y ahí lo tuvo que sacar en caballo, pilchero para abajo, el camino angosto. O sea, bueno, son senderos de mucho riesgo, sí, también. Pues, riesgo, sí. Ahora, el caballo para usted ha sido un elemento de trabajo muy importante para su desarrollo personal, para vivir aquí en la cordillera. Sí, pues, toda la vida el caballo es el vehículo que tenemos nosotros. Acá, por lo menos. Caballo para todo, pilchero, para andar cabalgata, dijo. Y es para cargar los víveres. Pero tienen que estar bien preparados. Sí, pues bien manso el caballo, tiene que ser para cargarlo y todo, uno se asuste. Es el vehículo que tenemos acá, de 4x4. Con dificultades para andar a caballo, Zenón Delgado se reinventó y de tropero se convirtió en talabartero. Curte sus propios cueros y los corta pacientemente para hacer riendas y aperos a los vecinos que todavía usan el caballo. Su pequeño cuchillo descarnador parece una verdadera navaja. ¿Es que la parte más gruesa el cuero? Claro. Porque aquí para girar con el otro tiene que sacarle esto y sin cortarse los dedos. Esto tiene que quedar carnaza con carnaza. Le hace ahí, este va aquí, para abajo, este viene ahí, abajo. Ah, de la vueltita tiene que estar todo con la carnaza. No. Ahí lo va tirando y lo va apretando. Hay que hacer aquí los propios aperos, ¿no? Sí, no. No es fácil ir a comprarlo no, cerca. No. Es que acá el apero es más firme. Pero fuera el otro cuero es muy procesado. Los vecinos de Zenón Delgado encargan estos avíos necesarios para el caballo tropero, el regalón de todos.